Cuando se acumula grasa abdominal, entonces una mujer joven definitivamente se está buscando problemas. Pero si simplemente le das al gimnasio y haces músculos y te ves en forma, eso no está bien. Existen asanas y procesos específicos. Si ellas hacen esto, se puede llevar la química básica del cuerpo a un alto nivel de equilibrio dentro de ti. Y esta es la solución para las generaciones futuras. Namaskaran, Sadhguru. ¿Qué pueden hacer las mujeres jóvenes para salvaguardar su salud y prevenir problemas importantes de salud en el futuro? En el mundo de hoy, por la forma en que está estructurada la sociedad, por la forma como se han arreglado los múltiples aspectos de la vida, las mujeres tienen que cuidar mucho más de su salud que los hombres. Simplemente, porque la naturaleza ha invertido un sistema reproductivo muy elaborado en la mujer. Todos hemos nacido del vientre de una mujer, así que había un sistema elaborado adentro. Normalmente, si miras en retrospectiva, ellas empezaban a usar su sistema reproductivo a la edad de 15 o 16 años. Se ponía en uso probablemente durante toda su vida. Al menos durante toda su vida reproductiva, de alguna manera se ponía en uso. Si una mujer tenía 6, 7 u 8 hijos, lo más probable es que los tuviera distribuidos a lo largo de su vida. Así pues, los órganos reproductores se usaban de cierta manera y por eso la mujer no tenía los problemas que tienen hoy. Otra razón es que tanto hombres como mujeres, desde luego, trabajaban de manera física y ardua, hacían trabajo físico. Debido al trabajo físico, nunca había grasa alrededor del abdomen. A una edad temprana, si una chica acumula grasa abdominal, ella se lo está buscando. Simplemente no tiene vuelta de hoja. Ella está buscando problemas y vendrán. Cuán pronto o cuán tarde vengan dependerá de la genética y otros aspectos de la vida, pero una vez que se acumula grasa abdominal, entonces una mujer joven definitivamente se está buscando problemas y los tendrá. No hay actividad suficiente, es decir, actividad física. Posiblemente estén trabajando en oficina. Eso no significa nada porque no es suficientemente físico. Si trabajaras en el campo, eso sería diferente. Creo que los problemas que mencionas le suceden principalmente a las mujeres urbanas, simplemente porque su actividad física, aunque se ejerciten, es de media hora a una hora en la mañana. El resto del tiempo están sentadas. Así que debido a esto, no hay suficiente actividad en esa región. Esa es una razón. Otra cosa es que el proceso reproductivo no se usa. Esa es otra razón. Así que si no utilizas tu proceso reproductivo, es decir, si no tienes un hijo antes de los 21 años, es muy, muy importante que hagas Hatha Yoga. Si vas al gimnasio, corres, haces esto y aquello, correr sí hasta cierto punto. Pero si simplemente le das al gimnasio y haces músculos y te ves en forma, eso no está bien. Debes practicar Hatha Yoga intensamente. Si una niña empieza a practicar Hatha Yoga desde los 12 años, ella pasará por todas esas cuestiones que la mayoría cree que son un gran problema y que las hace pasar con grandes dificultades internas por cada etapa de crecimiento, ellas atravesarán esto sin esfuerzo. Por lo tanto, esto tiene que llegar. Que si se tiene que mantener la salud reproductiva de una mujer sin reproducirse, es muy importante que se hagan ciertas cosas. Y esa parte de lo que hagas debería enfocarse en gran medida en la región torácica o la región abdominal debe trabajarse de cierta manera. No hay sistema que la trabaje como el Hatha Yoga. Los sistemas del Hatha Yoga la trabajarán y hay asanas específicas y procesos que se pueden enseñar. Si ellas hacen esto, no necesitan pasar por toda esa cosa médica, cuyas cifras desafortunadamente están aumentando sobremanera. Otra dimensión de esto es que también hoy en día muchas mujeres jóvenes urbanas viven muy alteradas por una cosa o la otra.
En una época, solo tu familia o tus hijos o tu marido o tus amigos más inmediatos te alteraban. Ahora tienes amistades en todo el mundo y prácticamente cualquiera puede alterarte en cualquier momento. Solo un mensaje es suficiente para que vivas preocupada los próximos 3 días, por las razones que sean. No quiero echarle la culpa a nada en concreto. Se ha vuelto la norma que todos deben estar estresados. Y esto también se puede manejar muy fácilmente. La química corporal básica se puede llevar a un alto nivel de equilibrio dentro de ti si haces el tipo correcto de yoga. Y esta es la solución para las generaciones futuras. De otra forma, esto aumentará. Porque creo que hoy día, incluyendo a las mujeres rurales y tribales y a todo tipo de mujeres en conjunto, la edad media para tener hijos ha subido hasta los 22 años o por ahí. Pero creo que en los próximos 25 años alcanzará los 35 muy probablemente, y eso es algo muy bueno. Entonces, si sube hasta los 35, se multiplicará mucho más esta clase de problemas que tendrán las mujeres jóvenes, a menos que cuiden de sí mismas. Cuidarse a sí mismas no tiene que ver con medicinas ni médicos. Debes empezar procesos yógicos para que tu cuerpo llegue a un cierto equilibrio y haya equilibrio químico en el sistema, que haya equilibrio hormonal en el sistema y todas estas secreciones glandulares funcionen bien de manera equilibrada. Si esto sucede, ellas no caerán en este modo de padecimiento innecesario. Bueno, un porcentaje de personas siempre tendrán algún padecimiento físico. Ese es otro tema. Pero en este momento hay un nivel no natural de porcentajes. La sociedad está alcanzando unos niveles no naturales de enfermedad. Entonces hay que reducirlos. Es muy importante.